¿Se puede saber qué quieres? Solo algo caliente que echarme al estómago. Pagando, naturalmente. Gracias. No hay nada como un buen café cuando se está cansado. ¿Eres un buscador? En cierta manera, sí. Estoy buscando a un par de viejos amigos. Aunque creo que ya los he encontrado. Tú eres Mark Slade, ¿verdad? ¿Quién te lo ha dicho? Y el que está fuera es tu primo Tom. Yo no te conozco. Pero conocías a mi padre. Dan Evans. De arriba mesa. El viejo sheriff. ¿Quién? ¿Dan Evans? Le matasteis a traición. Y ahora ya podemos regresar a casa. Masacre en el Gran Cañón. Come, I ride alone the night at the end of each fight, but I blow.
the quickest one on the draw. I sing a song of the West, the song of a man who's free. I know I'm one of the best, there's no man alive who can outshoot me. ¡Quieto ahí! ¡No te muevas! ¿De dónde vienes? Venga, responde. ¿Es que has perdido la lengua? ¿Qué haces por aquí? Nada, pasaba. Pasa. No le hagas caso, Bob. Ha venido a espiarnos. Será mejor que te quites de en medio. Cierra el pico, idiota. Yo me encargaré de él. Quieto. Blake no quiere que se dispare. Y tú, desmonta del caballo. Sois los hijos de Fred Wade, ¿no? Sí. ¿Conoces a nuestro padre? Claro, era el mejor cowboy de Whitmore. Ahora es un campesino. ¿Eres de arriba mesa? Así es. ¡Vamos, chicos! ¡Tenéis que ocuparos de los animales! ¡Sí, papá! ¡Enseguida! Hola, Fred. Wes Evans. El mismo, en carne y hueso. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquellas cruces llevan allí un año. 3 Whitmore y 6 Dancer reposan bajo tierra. Aquella que ves en la sombra me está esperando a mí. Por ahora solo se trata de la pierna. Fui herido justo debajo de aquel árbol por Rudy Dancer. Como puedes comprobar, no es tan buen tirador como dice ser, si no habría acabado conmigo. ¿Por eso ahora eres campesino? Sí, me gusta. Harley Whitmore me regaló esta tierra cuando supo lo que había pasado. Me hizo construir aquella barraca. La verdad es que no puedo quejarme, pero todavía tengo el rifle y sigo siendo un hombre de los Whitmore. Será mejor que los Dancer no vengan por aquí si en algo valoran su piel. Es posible que tú no lo entiendas. Has estado fuera mucho tiempo. No es de ahora el enfrentamiento entre los Whitmore y los Dancer, pero no sabía que... Bien, ya lo sabes. Y no lo olvides. De acuerdo, Fred. No es posible. ¡Wes! ¡Wes! ¿Has visto a ese hombre a caballo? No. Si no supiera que está muerto, juraría que era Wes Evans.
Wes. Hola, Bert. Dios mío, después de 2 años. 2 años, 1 mes y 5 días. Venga, entra. ¿Tienes algo de beber? Pues claro. Todavía no lo acabo de creer. No serás un fantasma. ¿Acaso los fantasmas que vienen por aquí beben whisky? No, Wes, verás. Creíamos que habías muerto. Envié 2 cartas, una a ti y otra a Nancy. Sí, yo recibí una tuya hace 6 meses. Sí, esta es la primera. La otra la recibirás el año que viene, siempre que llegue. Así que estabais todos convencidos de que me habían matado. ¿Nancy también? Sí, porque un tipo nos dijo que habías muerto en Ohio. Wes, yo... Nancy se llevará una gran sorpresa al verme. Será mejor prevenirla. Una alegría imprevista puede ser peor que una desgracia. ¿Y qué se hizo de la banda de Slane? ¿Crees que estaría aquí si todavía existiera? ¿Los has echado a todos? Puedes estar orgulloso de ti. Has librado al país de una pesadilla. También yo estaba convencido de que la mía era una misión de justicia. Pero ahora ya no lo creo. Solo quería vengarme. Y cegado por el odio, he desperdiciado 2 años de mi vida. He hecho llorar a la mujer que amo, a la que además tengo bien poco que ofrecer. Escucha, Wes, este es tu trabajo. Igual que esta estrella. La he aceptado porque tú no estabas. Mi mujer tenía razón. Es la primera vez que esto ocurre. Bienvenido, Wes. Hola, juez. No tengo palabras para decirte cuánto me alegro. Y todavía no sabéis la gran noticia. Ha liquidado a la banda de Slade. ¿Cómo, a los 6? No ha quedado uno vivo. Ya lo decía yo. Estaba convencido de que lo conseguiría. No le creas, Wes. El doctor creía que estabas loco. No es verdad. Lo he entendido mal, juez. No tiene importancia. Lo esencial es que hayas vuelto. Y para quedarte, ¿no? No creo que me vaya nunca más. Necesitamos hombres con temple. Y sobre todo un sheriff como tú. Ya lo has oído, Wes. Son días malos para arriba, Mesa. Habrán nuevos enfrentamientos entre los Whitmore y los Dancer. Por las cruces que he visto en Valverde, se diría que van en serio. ¿Qué es lo que pretenden los Dancer? Todos saben que aquella tierra es de los Whitmore. Eric Dancer sostiene que no. Dice que su madre fue engañada cuando lo de la venganza. Sí, conozco esa historia. Hace años que Eric recurre a los tribunales, pero no ha conseguido absolutamente nada. Incluso la Corte Suprema ha rechazado su recurso. ¿Te parece un tipo que se someta a la autoridad de la justicia? Eric es un fanático. Desde que se ha enterado de la sentencia no hace más que gritar: Valverde será mía o no será de nadie. Y Rudy es incluso peor que el padre. Solamente entiende el lenguaje de las armas. Cabe esperar lo peor de un momento a otro. Este asunto no va conmigo. Verde es un gran muchacho. Pero todavía no tiene tu experiencia. Será tu brazo derecho como lo fue de tu padre. Claro. Os lo agradezco, pero no acepto. Tienes razón, yo lo entiendo. Después de lo que ha pasado, querrá divertirse un poco. Anda, vamos a beber algo. Antes de eso, quiero ir a ver a una persona. Ni hablar, es una ofensa para nosotros. Y además trae mala suerte rechazar un brindis. Entonces brindemos 2 veces. Perdona si insisto, hijo. Pero tú eres la única persona que puede mantener a raya a los Dancer y a los Pitmore. Si quieren matarse por ese valle, que lo hagan. Pero yo quiero vivir en paz. No dejará vivir en paz a nadie. Rudy Dancer está enfurecido y se cree el más fuerte. Siempre ha sido violento. Ni tan siquiera el matrimonio con Nancy le ha cambiado. Lo siento. Creía que ver. No te lo he dicho. Hola, Wes. ¿Puedo sentarme? Sí. ¿Quieres beber algo? No, gracias. Me alegra volver a verte. Estaba convencido de que lo conseguirías. Puedes creerme. Ya, lástima que fueses el único en creerlo. No debes juzgar mal a Nancy, aunque se haya casado con Rudy.
Es una chica estupenda, buena. Y Rudy, un hombre afortunado. Espero que nos volvamos a ver otra vez. Seguramente miré mañana mismo. ¿Sin ver a Nancy? No tenemos ya nada que decirnos. Entiendo. Buena suerte, entonces. Para ti también, Clay. Adiós, Wes. Adiós, Clay. Ese muchacho no parece en absoluto un dancer. Esperemos que no se eche a perder. ¿Has reflexionado sobre mi propuesta? ¿Entonces aceptas? La respuesta es que no. Y mucho menos si dejo arriba mesa. ¿No habías dicho que...? Mañana iré a hablar con Harley Whitmore. Y le preguntaré si me quiere comprar la casa y todo lo demás. Si consigo arreglarlo como espero, saldré inmediatamente. ¡Vamos, despierta! ¡Ya estamos aquí! ¡Nos lo pasaremos! ¡Hemos venido para armarla y hacer locuras! ¡Locuras nada! ¡Sí! ¡Unos pacíficos ciudadanos! ¡Un poquito, venga! ¡Queremos enjuagarnos la boca! ¡Y también darnos un buen baño! ¡Eh! ¿Qué os pasa? ¡Parecéis fantasmas! ¡Venga! ¡Vuelve a tocar, imbécil! Oh, eso. Parece que estamos en un funeral, venga. Y vosotros, seguid jugando. ¿Acaso no sabéis qué hacer con las cartas? Tú, muchachote, ¿quieres beber? Me gusta beber en compañía. Venga, bebe, bebe, bebe. ¡Qué simpático! No ha querido hacernos un desprecio. ¿Os habéis fijado? Vamos, ¿quiénes chicos, son esos? Los hermanos Manson. Falta el quinto. Blake. Es el jefe. El único que tiene un poco de cerebro. ¿Qué habrán venido a hacer en la Riva Mesa? Eso tendría que preguntárselo a Rudy Dancer. Tengo la impresión de que el baile acaba de empezar. Por si no lo sabes, ha contratado a 4 pistoleros. 5 con Blake. Además de unos 30 hombres acampados en Blake. ¿Cómo lo sabes? Porque les he visto. También estaba aquel gorila. Habría que advertir a los Whitmore. Estate tranquilo. Creo que voy a morir de risa. Tú. ¿No nos hemos visto antes? En efecto. Aunque no creía que esa patata de cerebro que tienes tuviera tan bien memoria. ¡Te voy a partir la cara! Quieto, Bob. Blake no quiere tiros. Mira el miedo que me da Blake. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no pruebas a decírselo a la cara? No quiero peleas, Bob. Lárgate de aquí. Cállate, sheriff. Déjale, ya me encargaré yo de él. Di, ¿Blake también ha prohibido utilizar los puños, eh? No, no lo creo. Ánimo. Adelante, adelante. Levanta y lárgate de aquí. Nos volveremos a ver. No olvides tu pistola. Sí, cuando el hermanito te dé permiso. Pienso matar a ese tipo. Será mejor que lo olvides. Me ha visto en Blackwood.
y también a los otros. ¿Crees que debo olvidar? Entonces habrá que advertir a Blake. Cuidado. Gracias. Te espero. Clay me ha dicho que habías vuelto. A estas horas una mujer debería estar en casa con su marido. No tienes derecho a hablarme de esa manera, ni tampoco a odiarme. Tú también eres culpable. ¿De qué? ¿De no estar muerto? Me alegro de que estés vivo, Wes. Tienes que creerme. ¿Por qué no me has esperado? ¿No has recibido mis cartas? No he recibido ninguna. Estaba sola. Todos decían que habías muerto. Es la pura verdad. Te he llorado tanto. No conseguí hacerme a la idea de que lo hubieses dejado todo, tu casa, a mí, solo para vengarte. Y ahora apareces después de 2 años como si nada. ¿Qué pensabas? ¿Que todo sería como antes? Lo siento, Wes. Sé que la culpa es mía. Si supieras cuánto he pensado en ti y en esta casa en la que hubiéramos podido ser tan felices. Has sido tú la que me has dado fuerzas para seguir luchando. Pero ahora todo se ha acabado. Mi vida ya no tiene sentido. Háblame de ti. Tú por lo menos eres feliz con Ruby. No tienes nada que decir. Nos hemos equivocado los dos. Aún estamos a tiempo. No, Wes. No puedo dejar a Rudy, aunque no le ame. Nancy, ¿por qué te casaste con él? Me ayudó. Fue bueno conmigo. Después de la boda, cambió completamente. A pesar de todo, soy su mujer. Y yo su marido. Bienvenido, Wes. ¿Puedo pasar? No encontraba a Nancy, he pensado que estaría aquí. Tengo un hermano que siente debilidad por las historias románticas. Yo solo quería. Oh, claro, querida. Te has enterado por Clay que pensaba irse muy pronto y has decidido venir para poder despedirte de él. Algo lógico después de tanto tiempo. Han cambiado muchas cosas en estos 2 años. Es la vida, Wes. Y alguien tenía que hacerse cargo de Nancy, ¿no? ¿Crees sinceramente haber hecho mucho por ella? Me he casado. Le he dado un hogar. Todo lo que ella deseaba. Realmente es una mujer maravillosa. Tú dices que no me amas, pero cuando estamos solos me demuestras exactamente lo contrario. Si no tienes más que decir, nos vamos a nuestra casa. No te molesta, ¿verdad, Wes? Adiós, Ruby. Haces muy bien en largarte de nuestra ciudad. Pero si quieres un consejo, evita pasar por Blackwood. ¿Tus amigos ya te han informado? Por supuesto, Wes. Tengo muy buenos amigos. ¿Queda claro? Vamos. Adiós, Wes.
despacio. Eso es. Llévalo al granero. ¡Tú! ¡Quieto ahí! ¿Dónde vas? Mary, ¿no me reconoces? ¿Quién eres? ¡Oh, Wes Evans! ¿Todavía vas por el mundo? Sí. ¿Y aquí cómo os va? Oh, desgraciadamente mal. Y todavía irá peor. Mira, han desaparecido todos. No queda ni un solo hombre en el campo. Han cogido los rifles y se han ido. ¿Dónde han ido? Han decidido atacar a los Dancer. Quieren librarse de ellos de una vez por todas. ¿Por qué? ¿Por qué Harley Whitmore quiere ir contra la justicia? No lo sé. Ayer le informaron de algo que no ha querido confiarme. Ha pasado la noche preparándose. Se irán mañana. Por favor, dile que no vaya. A ti te escuchará. No lo creo. Además, los Dancer se la están buscando. Cuando se lucha, también se pueden ver involucrados los inocentes. Piensa en Nancy. No podrías hacer nada por ella si la encontraran con un arma en las manos. Nancy tiene ahora un marido. Él tendría que defenderla. Es su deber, creo, no el mío. Eres terco como un mulo, sheriff. Te equivocas. Yo no soy el sheriff. ¿Cómo es eso? ¿Has cambiado de idea? Hubo un tiempo en que no soñabas más que en seguir el ejemplo de tu padre. Ahora, en cambio, ¿en qué sueñas? En hacer dinero, ¿verdad? Puede que tengas razón. En momentos así, quedarse al margen es seguramente la mejor manera de hacer pagar duramente a Rudy y a Nancy todo el daño que te han hecho. ¿Me equivoco? ¿Acaso crees que después tendrás la conciencia tranquila? ¿Lo crees? ¡Rudy! ¡Rudy! Sí, ¿qué ocurre? Whitmore viene con todos sus hombres. Piensa atacarnos. ¿Harley Whitmore? No es posible. Sí, les he visto. Son unos 50. Avisa a todos los hombres e id hacia la boca del cañón. Bien. Tú, llama a los que están en la montaña y diles que vengan ahora mismo. ¡Todos a la boca del cañón! ¡Vienen los Whitmore! Clay. No tengas miedo, Nancy. Harley Whitmore piensa atacarnos, ¿no es así? Sí. Con unos 50 hombres armados. No ha perdido el tiempo. Se ha enterado de que queríamos atacarle y ha preferido adelantarse. Maldito Wes. Si no hubiese descubierto el campamento de Blackwood... Es inútil lamentarse. Nos ha salido mal, pero para nosotros lo esencial ahora... es encontrar un remedio. ¿Un remedio? ¿Y cuál? Los Manson no lucharán ya que ha fallado la sorpresa. Tenlo por seguro. El riesgo ha aumentado. Doblaremos la cifra. $20,000. Manda a Johnny a casa de los Manson con la oferta. Yo lo haré. No, no es necesario que vayas. Johnny sabrá convencerles. Tú encárgate de bloquear el paso. Deja 6 hombres aquí. Será suficiente. Pero, sobre todo, Harley no debe pasar. No lo permitas. Por supuesto. ¡Vamos, rápido! ¡Adelante! Thank you.
¡Desmontad! ¡Poneos todos a cubierto! Si los Manson no llegan pronto, estaremos perdidos. ¿Qué haces? ¡Por la izquierda! ¡Desmontad y subid por allí! ¡Hay que rodearles! ¡Venga, avanzad! ¡Nosotros os cubriremos! ¡Ordena a tus hombres que cesen el fuego! ¿Te has vuelto loco? ¡Lárgate, Wes! Loco, no he venido hasta aquí para hablarte y debes escucharme. ¿Qué es lo que quieres? Si los Manson no te han atacado por sorpresa, es solo porque yo les he descubierto. Lo sé, Wes, y te lo agradezco, pero precisamente por eso tengo que aprovechar la ocasión. ¡Eso es desleal! ¿Desleal? Los Dancer pensaban degollarnos, pero ahora soy yo quien tiene la sartén por el mango. Gracias a mí. Te pido un favor a cambio. ¿Qué favor? Solo una tregua para ir a hablar con Eric Dancer. ¿Qué es lo que te preocupa, Nancy? No tengas miedo. No le haremos nada. No se trata solo de Nancy. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos de estos hombres tienen que morir todavía? Dame un poco de tiempo. Quizá consiga que Eric eche a los Manson para siempre. Ahora soy yo el más fuerte, pero ¿qué ocurrirá mañana? Hazme caso, Harley. Juro que no te arrepentirás. Maldición. Ya lo había olvidado. Ese bastardo se ha unido a los Whitmore. Vamos, ¿pero qué haces? Dispara y procura no fallar el tiro. ¿Pero qué demonios te pasa? ¡Dispara! ¡Idiota! Uno menos. Si no les matas tú, serán ellos quienes lo hagan. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¿Qué es lo que ocurre? ¡Es Wes Evans! Lleva una bandera blanca. Querrá negociar. ¡Rudy! ¡Rudy! Dime, ¿vienen los Manson? No vendrán. ¿Que no vienen? ¿Saben nuestra oferta? Dime. ¿Ni por 20.000 dólares? Blake Manson no estaba, y es solamente él el que da las órdenes. Sin Blake no se puede. Es necesario encontrarle. ¿Sabes dónde está? Yo no sé. ¿Lo sabes o no? ¡Venga, Johnny, habla! Demasiado tarde. No, Rudy. Oigamos qué quiere. Al menos ganaremos tiempo. Creía que te habías ido, Wes. Quiero hablar con tu padre. Está enfermo. Habla conmigo. Me queda muy poco tiempo para resolver algo importante y no puedo perderlo contigo. Quiero hablar con tu padre ahora mismo.
demonios estáis esperando? Recoged a los heridos. Hola, Wes. Veo que tienes la misma manía que tu padre, meter la nariz en los asuntos de otros. Eso para mí es todo un cumplido. Era un hombre muy valiente, pero demasiado ingenuo. Eso mismo te ocurre a ti. Tienes razón. He venido a verte para intentar convencerte de que renuncies a tu absurda pretensión y eches fuera a los Manson. ¿Qué pruebas tienes de que haya sido yo el que ha llamado a esos tipos? Si no haces lo que te digo, Harley tendrá derecho a romper la tregua. Harley Whitmore, ese maldito canalla viene aquí a agredirme. ¿Mata a mis hombres? ¿Y tú osas todavía decirme que tiene derecho a hacerlo? ¿Y que es un caballero? Vete de aquí antes de que te envíe al infierno. Puedes matarme si quieres, Eric. Pero dentro de una hora tu rancho estará en llamas. Wes. Dime, ¿por qué no quieres creerme? Yo no tengo nada que ver con la llegada a la ciudad de los hermanos Manson. Puede que haya sido Whitmore, sí, claro. Ha sido Harley Whitmore, no hay duda. Adiós, Eric. Escúchale, padre. Wes. Espera, seamos razonables. ¿Qué quieres, Nancy? Te traigo la medicina. Déjala ahí y márchate. No, Nancy, quédate. Es justo que tú también lo sepas. Eric, ¿qué piensas hacer? La tregua está a punto de acabar y sabes que tus amigos no llegarán. De acuerdo. Les diré a los Manson que se vayan. ¿Estás contento? Deberán dejar el estado. Yo me encargaré de que lo hagan. Dime, ¿cuánto te han pagado los Whitmore? Menos de lo que tú has pagado a los Manson. Tu misión ha acabado, Wes. No, todavía tengo que entregarle un rehén a Harley. Quiere a uno de tus hijos. Te lo devolverá cuando los Manson hayan cruzado la frontera. ¿Cuál de los dos? Decide tú. Será mejor enviar a Clay. ¿Por qué a Clay? ¿Cómo puedes hacer una propuesta semejante? Él es todavía un muchacho. Precisamente por eso no le harán nada. Yo tengo que tratar con los Manson. También él puede hablar con ellos. ¿No es verdad, Clay? ¿Verdad que eres capaz? Vamos, por favor, habla. Ven aquí, hijo. ¿Tendrías miedo si yo decidiera enviarte a ti? No, padre. Lo sabía. ¿Dejarás en buen lugar el nombre de los Tanses? Sí. Anda, hijo, ve con él. Y cuidado, Wes, eres el responsable de su vida. No, lo sois vosotros. Y no lo olvidéis. Vamos, Clay. Dentro de 3 horas delante del banco. De acuerdo. Wes, te suplico que no dejes que le pase nada. Te prometo que cuidaré de él como si fuera mi propio hermano. No llores. Deséanos buena suerte a los dos. Sí, pues. Qué extraño. Es la primera vez que alguien nos paga por no hacer nada. Hay que agradecérselo a ese entrometido. Si no hubiera sido por él, hubiéramos tenido que pelear. No soporto los tiroteos. Tengo los oídos delicados. Ya. ¿Has traído el dinero? Cuéntalo si quieres. Nos fiamos. ¿Qué decís de celebrarlo con un par de botellas? Bebéoslas por el camino. Ahora tenéis que iros. No tenemos prisa. Yo sí. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Ya has visto que hoy no han querido pelear? ¿Crees acaso que lo van a hacer ahora que ya tienen el dinero? Cuando se trata de cierta gente, y me refiero también a ti, es mejor no fiarse.
Sin orden de Blake no podemos movernos. Él es el jefe. ¿Entendido? ¿Dónde está? A ti no te importa. Me importa y mucho. Habéis recibido ese dinero a cambio de marcharos de aquí. Yo me he comprometido... No hay ninguna ley que nos impida quedarnos. Harley Whitmore tiene un rehén consigo y si imaginara que ha sido burlado, colgaría a Clay. ¿Y a nosotros qué nos importa? Venga, Wes, ¿por qué no eres razonable? Se les ha pagado para que se vayan y lo harán. Blake ahora está fuera. Se está divirtiendo con una muchachita. Enviarán a un hombre a avisarle. Y mañana en Arriba Mesa no quedará ni uno solo de los Manson. ¿Estás seguro de lo que dices? Está en juego la vida de mi hermano. De acuerdo. Os doy de tiempo hasta el alba. Espérame, yo también me voy. Ya he hecho lo que tenía que hacer. Ahora le toca a los otros. Ese tipo no me gusta. Es más canalla que nosotros. Será mejor controlar la pasta. Whitmore podrá disfrutar tranquilamente de Valle Verde. Eso está por ver. Los Manson se irán con nuestro beneplácito y nos quedaremos solos a merced de cuatro mendigos. Sí, aparentemente es así. Pero nosotros tenemos un arma que puede cambiar la situación. Tenemos el dinero. Todo el dinero que se necesita para contratar a cuanta gente queramos. Pasarán meses antes de que pueda reunir otra vez tantos hombres. No, padre. Resígnate. Hemos perdido. Nos tomaremos la revancha. Antes de lo que piensas. Mañana. O quizás esta noche. ¿Esta noche? No. Blake no aceptará nunca. Dame la pluma de escribir. ¿Qué quieres hacer? Una letra de cambio a nombre de Blake. Que solo podrá cobrar cuando el último de los Whitmore haya sido enviado al cementerio y esta tierra sea nuestra. $50,000 en oro. Es demasiado, padre. Piénsalo bien. Ya lo he pensado. Y he de arriesgarme. Eliminados los Whitmore, nadie más se nos opondrá. Date prisa. Tienes que alcanzar a Blake antes de que deje el estado. Sí, tu proyecto es seductor, pero... irrealizable. ¿Por qué? Está Clay. ¿Y qué más da? Lo matarán. Lo sé. Estoy convencido de ello. ¿Y no te importa nada? Claro que me importa. Es un precio alto. Pero sé que debo pagarlo. ¿De qué se ocupaba Clay hasta ahora? Luchaba contra los Whitmore. Arriesgaba su vida. Como has hecho tú. Para defender los sacrosantos derechos de su padre. Ahora es diferente. Morir con una pistola en la mano no es como morir con una soga al cuello. Todos hemos de morir. Lo que cuenta es el porqué. Fuma, te calmará los labios. Estoy tranquilo. Y además no sé fumar. Ya es hora de que aprendas, chico. Es menos peligroso que utilizar la pistola. Levántate, Clay. No, no le ates. No creo que intente escapar. ¿Tengo razón? Sí, Harley. Claro que sí. Lo lamento por ti, hijo, pero verás cómo todo pasará pronto. ¿No es así, Wes? Sí. Supongo que mañana los Manson cruzarán la frontera. Toma. ¿Tienes sed? Sí, tengo sed. Dale agua. Sí, Harley. Puedes comer y beber todo lo que quieras. Procura guarecerte del sol. No me gusta que mis rehenes se enfermen. Gracias. Thank you.
Te agradezco cómo tratas a ese muchacho. Te he de confesar que me resulta simpático. No parece en absoluto un dancer. Pero eso no cambia nada. Si no respetan el acuerdo, pienso ahorcarle. Lo sé. Lo sé, Harley. Bien. Buena suerte, Wes, y no te fíes de esa gentuza. Tendré los ojos bien abiertos. Ya llega. ¿Qué hay de nuevo? Los Dancer quieren romper la tregua. Rudy ha ido a Silver City. Y no para dar un paseo, os lo garantizo. ¿Por qué razón entonces? Para quedar con Blake y sorprender a los Wigmore. Si no intervenimos ahora, correrá mucha sangre por este valle. Así que... Escucha, pues, incluso si Rudy la encuentra, no es seguro que Blake quiera moverse. El dinero mueve montañas. Tenemos que hacer algo y pronto. Si damos un paso en falso, matarán a Clay. Puedes estar seguro. Desgraciadamente, no me equivoco. Es la vida de ese muchacho lo que me preocupa. ¿Cuántos hombres puede reunir? No lo sé. No soy el sheriff. ¿Y eso qué más da? Lo que necesitamos son voluntarios y usted es el hombre más influyente de la ciudad. Por ese motivo, no puedo ir dando palos de ciego. Los Manson cuentan con muchos hombres bien armados, profesionales. ¿Acaso pensaba usted combatir contra niños? Sin embargo, ayer no decía lo mismo. Insistía para que yo ocupara el puesto de mi padre, pero un sheriff no puede hacer respetar la ley él solo. Nadie podría conseguirlo. Quizá tengas razón, pero no te puedo ayudar. Tu idea es descabellada. No vale la pena arriesgarse. ¿No vale la pena defender la propia casa? No, no es justo morir por los bienes de los Wigmore. A los que tienen derecho. Pues, no pierdas de vista la realidad. El derecho es siempre del más fuerte. Nosotros podríamos ser los más fuertes e imponer la ley. ¿Tienes algún plan, Wes? Sí. Hacernos con los hermanos Manson lo antes posible. Sin jefe no podrán hacer nada. Y nos será mucho más fácil detener a Blake cuando vuelva. Es una locura. Si fallara, se nos echarían encima. Si no lo hacemos, seremos sus esclavos. Has cambiado mucho en estos 2 años. No te fías ni de ti mismo. ¿Y de quién debo fiarme si hasta los amigos me abandonan? Yo estoy dispuesto a seguirte. Incluso al infierno. Lo conseguiremos. ¡Bob! No!
A estos dos les hemos quitado de en medio. Ahora pensemos en los otros. ¿Dónde estará? Probablemente en Blackwood. Vosotros, mirad a ver qué pasa. Despacio, despacio. ¿Dónde está Blake? En aquella casa. ¡Lárgate y déjanos en paz! Soy Ruby, el hijo de Eric Dancer. Quiero hablar contigo, Blake. Está bien, entra. ¿Quién es este hombre, Blake? Un aguafiestas. Nunca cambiarás, Blake. Me han dicho que llevas aquí dentro 3 días. No, 5. Y todavía estoy fresco como una rosa. ¿Pero qué haces? Cúbrete. ¿Y tú, qué quieres? Los Wigmore nos han caído encima esta mañana. Lo sé, lo he sabido antes que tú. Ya, y si lo sabías, ¿por qué no te has puesto en marcha? ¿Te olvidas del trato? Me ofreciste $1,000 por un ataque sorpresa y no para dejarnos matar en una batalla en campo abierto. Sí, aunque ese dinero lo has conseguido sin arriesgar nada, pero estoy aquí para proponerte otro asunto. No tengo ganas de meterme en más líos. Haz el trato con mis hermanos.
Si ellos se divierten jugándose la piel, que lo hagan. Sabes que sin ti no saben dar ni un solo paso. Piénsalo, Blake. Ya han muerto muchos de mis hombres. Que descansen en paz. Es simpática la condenada. Es perfecta, ¿no te parece, Rudy? Escucha, es perfecta. Tenemos que atacar antes del alba. ¿Es que quieres estropearnos la fiesta? Te lo devolveré mañana, sano y salvo. Esto es para ti. No malgastes tu tiempo. Whitmore es un hueso duro y yo valoro a mis hombres. Mi padre piensa pagarte muy bien. $50,000. ¿Dónde vas? Cierra el pico. ¡No! ¡No puedes dejarme así! ¡Cállate! Estoy harto de holgazanear. Voy por mis hermanos. Nos esperan en arriba mesa, en casa del herrero. Has pensado en todo, ¿eh? Pero hubiera podido negarme. No. Sabía que una cantidad así te tocaría el alma. Oh, Nancy. Estaba a punto de cerrar, pero ¿qué haces fuera de casa a estas horas? Estoy buscando a Rudy. Le ha visto. Sí, esta mañana, pero tan solo un momento. Se ha ido sin decirme a dónde iba. Tengo miedo de que le haya pasado algo. Probablemente se estará divirtiendo con los amigos. No sería la primera vez. Podría ser. Pero no está convencido de lo que me dice. Ni yo tampoco. Será mejor que regreses a tu casa, créeme. No es prudente que andes sola a estas horas. Disculpe. Buenas noches, Nancy. ¿Busca a Rudy Dancer? Sí. ¿Quién es usted? Un amigo. ¿Y usted? Soy su mujer. ¿Sabe dónde está? Sí. Entonces, dígamelo. Dentro de poco de encontrarme con él. Quiero verle. ¿Dónde está? ¿Y si él no quisiera verla? Necesito hablar con él. ¿Dónde está? Venga. También tienen que venir mis hermanos. Ya tenían que estar aquí. ¿Usted no les conoce? No. Son buenos chicos. Solo tienen un defecto. Están locos por las mujeres. Y yo también. Pero en este condenado país no se consigue pescar ni una. Blake ha sido más astuto. Ha ido a buscarlas a Silver City. Oh, disculpe. Quizás esta no sea una conversación adecuada para una señora, pero llevo toda la noche dando vueltas, esperando encontrar alguna sin conseguirlo. Creía que todas habían muerto. Sin embargo, no sabía que Rudy tuviese una hermosa mujercita. ¡Socorro! ¡Socorro! Es Nancy. ¿Estás seguro? Vayamos en su busca. ¡Ayudadme! ¡No! ¡No! Nancy. ¡Wes! ¡Cuidado! Vamos, Nancy. Avisa al sheriff. Yo iré enseguida. Deberían estar ya aquí.
antes desde Curti. Habrá sido Wes. Ya solo falta Blake. Podemos cogerle en Silver City. No creo que esté todavía allí. Si mis previsiones son exactas, no tardará mucho en llegar. ¡Sal fuera, Wes Evans! Y también tu amigo el sheriff. No os haremos nada. Queremos saber si tenéis rehenes. Vamos, daos prisa o lo pagaréis caro. Dame un rifle. Toma. ¡Por ellos! Es inútil, Blake. Esos dos están bien armados. No conseguiremos nada atacándoles. ¿Y quién quiere atacarles? Será suficiente con que lo crean y se queden atrapados ahí dentro. ¿Te olvidas de Curti? En la prisión está seguro. Nos ocuparemos de él cuando hayamos acabado con los Whitmore. Tiene razón. Quieren acorralarnos. ¡Bloquead la salida! ¡No les dejéis huir! ¿Qué están haciendo? Parece que se van. Irán a atacar a Harley. Debemos salir. Qué extraño. Han dejado de disparar. Se habrán quedado sin municiones. Puede que les hayamos matado. Venid.
pobre Bert. Era un buen muchacho. Vosotros tenéis la culpa. Ahora les tocarán los Whitmore. A Clay y a muchos más todavía. Morirán porque vosotros les habéis abandonado. Blake Manson y sus hombres van camino del Gran Cañón. Rudy está con ellos. La tregua se ha roto. Tened presente que cuando todo haya acabado, quien mandará aquí no serán los Dancers, sino la banda de los Manson. Y ya no habrá más justicia para nadie. Harley, ahí viene la gente de Blackwood. Es Blake Manson. Sabía que Eric nos engañaría. Maldito peor para ti, Clay. Tú, Sam, vigila que no escapes. Sí, Harley. ¡No malgastes las balas! ¡Estamos entre dos fuegos! ¡Vosotros intentad rodearlos! ¡Rápido! ¡Venid aquí! ¡Rápido! Tu padre te ha traicionado y la sangre de esta masacre recaerá sobre ti. ¡Vosotros, vigilad aquella zona! Thank you.
están acabados. ¡Vamos! ¡Un último esfuerzo! ¡Blake! ¡Llama a los hombres! ¡Están huyendo! ¡Blake! ¡No huyáis, cobardes! ¡Volved aquí! ¡Blake! ¡Hemos vencido! ¡Hemos vencido! ¡Están huyendo! ¡Vamos, persigámosles! ¡Al rancho de los Dancer! ¡Todos a caballo! ¡Adelante! Gracias, Fred. Estás herido. Nada importante. ¿Quién sabe lo que hubiéramos tardado en hacer florecer de nuevo este valle si el fuego hubiera llegado al bosque? Llévatelo. No me he negado nunca a enterrar a un enemigo. Pero él sí. No era un buen hombre. Era una bestia.
¡No, Harley! ¡Espera! Ha muerto demasiada gente, Wes. Y algunos de mis chicos eran más jóvenes que Clay. Dancer debe pagar con la vida de su hijo lo que ha hecho. Estaba en el trato. También él era hijo de Dancer, el predilecto. Si eres el hombre justo que dices ser, convendrás conmigo en que Eric ya ha pagado un precio alto por su locura. Soltad a Clay. Vamos, padre. Ven. Volvemos a casa, chicos. Bravo, Harley. No es fácil renunciar a la venganza. Y tú has sabido hacerlo. Ha sido una lección para todos. Una lección por la que te estamos agradecidos. No he hecho más que escuchar la voz de la conciencia. O mejor, la voz de Wes. Escúchame, Nancy. Yo no he matado a Rudy. ¿Me crees? Sí, Wes, te creo. Y bendigo al Señor por eso. ¿Sigues todavía decidido a marcharte? No puedo dejar la ciudad ahora que Bert ha muerto. Indudablemente, la vida de un sheriff no es ni fácil ni agradable. Pero es mi vida. ¿Crees que algún día podrás compartirla conmigo? Creo que sí, Wes. Era la respuesta que esperaba de ti. Hasta pronto, Nancy. There's no man alive who can outshoot me.